Hello, hello, Good evening. how are you today? I'm fine, thanks. Excellent, Elba. Nice, nice, nice. Perfect, perfect. Good evening, teacher. Hello, hello, good evening. How are you today? Bien, gracias. Excelente, excelente. Thank you so much. Thank you, perfect, perfect. Solo contarle que hoy sí avancé, ya voy por el en por los la cuatro. exámenes. Ah, por la, excelente. El examen de medio curso. Sí. Perfecto, qué bien, le felicito. Le felicito, ahí vamos bien. Perfecto, sí, pero perfecto. Me está costando, pero ahí vamos. Excelente, igual si tiene dudas, recuérdese que también podemos dedicar cierto tiempo, ¿verdad? Igual por el grupo de WhatsApp, si usted tiene alguna duda con un ejercicio, pues nos comente y por ahí entre todos nos ayudamos. Pero qué bien que ya va Gracias, avanzando. teacher. Bueno, me felicito. ¿Y qué tal? Cuéntenme, ¿qué tal su día? ¿Ha estado ocupado? ¿Ha estado tranquilo? ¿Cómo ha estado el día de hoy para ustedes? Bastante ocupado, mucho trabajo. Ocupado para mi selva, en serio, mi selva. Teacher, yo toda la mañana pasé. Dígame, mis, mire. Toda la mañana pasé tratando de hacer uno de los ejercicios, ¿verdad? Ajá. Hasta que casualmente alguien preguntó en el grupo, que también no, bueno, usted mandó las respuestas de otro después, que es el que Exacto. yo estaba quebrándome la cabeza, pero al final no era yo, sino que era la máquina porque no me agarraba el apóstrofe, creo El que así es. apóstrofe, sí, el No me símbolo del agarraba, apóstrofe. entonces yo pensaba que yo estaba equivocada, pero yo decía, entonces empezaba a inventar, a poner cosas A que, cambiar ya la a respuesta. cambiar, ajá, y entonces ahí entraba en la duda, pero realmente es mi computadora la que no me permitió y pasé como 2 horas intentando resolverlo. Híjole. Es Entonces. que el detalle que a veces ocurre, ¿verdad? En general, es que a veces el símbolo que tiene la computadora en el teclado, ¿verdad? No es el propio del apóstrofe, puede ser uno similar, ya sea una tilde u otro que Como no se tilde. reconozca como exactamente el apóstrofe. Entonces, en ese caso, la plataforma sí está configurada para que reconozca justamente el símbolo de la tilde porque es el que nosotros necesitamos, ¿verdad? Sí, me Ahí tocó lo. que ir a Google para copiar y pegar. Exacto, eso le iba a decir. Cuando de repente uno ya ha intentado con las teclas y no descubre cuál es la tecla en su dispositivo, pues se puede copiar así desde Google o desde un documento de Word. Igual usted va digitando o algo así, porque a veces le puede sugerir algún cambio el documento, ¿verdad? Y ahí le hace la corrección y ahí a veces toca ya hacerlo un poco manual, ¿verdad? Si no se Sí. logra identificarlo. Pero Sí. podría ser útil en esos casos cuando tenemos ya el uso de contracción, ¿verdad? En lo de las prácticas y toda la cosa, pues podemos ahí ir viendo alternativas, ¿verdad? Para poder completar. Sí, Bueno, no hay pero qué problema, bien, bien. qué bien, qué bien. Pero lo importante, aparte de eso de la plataforma, es que usted estaba correcta en su respuesta, ¿verdad? Y las identificó. Sí. Y eso es lo bueno, es la ganancia que tenemos, que vamos aprendiendo e internalizando la información. Eso es lo bueno. Ok, perfect, perfect. Welcome, everybody. Well, let's get started. Let's get started. Welcome, everybody, for the video conference for today. Les doy la bienvenida. Vamos a iniciar. Bienvenidos a todos nuevamente, ¿verdad? Agradezco su puntualidad, pues, para estar acá en la sesión en vivo que vamos a tener en esta oportunidad. Y déjenme por acá, nada más. Proyectarles la diapositiva con la información que vamos a trabajar este día. Ok, perfect, perfect. For today, we have session number six, right? Session number six for the beginner one module. We continue working with section three. Seguimos trabajando con la sección 3, que lleva por título, ¿verdad? Where are you from? Esa es la información que tiene en su plataforma, la sección 3, Where are you from? Y en esta oportunidad, pues vamos a ver información de WH questions with be. Ayer, si se recuerda, vimos negative statements y estudiamos también un poco de las yes, no questions, siempre con el verbo to be. Ahora, pues agregamos otro elemento, que son las WH questions. But before that one, let me ask you people, did you work in the platform? Did you progress that one?
déjeme preguntarle, siempre va a ser el chequeo que vamos a hacer todos los días y espero que sea pues positiva su respuesta. Cuéntenme, ¿lograron avanzar en la plataforma de ayer para ahora? Yes. ¿Eh? Yes, teacher. Yes. Perfecto, perfecto. ¿Quién ya hizo el examen de medio curso? Que está después de la sección 3. ¿Quién ya lo realizó? ¿Será que alguien ya lo habrá realizado? Yo. Elda. Elba y Elda. Veo Susana que por ahí también me dijo que sí. ¿Quién más? ¿Alguien más lo habrá terminado? Okay. Por el momento creo que tenemos tres personas que yo ya completaron. A la mitad voy. Teacher. ¿A la mitad de la sección o del examen? Ya me dio a la suelto. Mitad de los exámenes. Ok, perfecto. ¿Quiénes ya iniciaron la sección 3? Sección 3 en la plataforma. Mr. Andy, veo que está levantando su manita. Gracias. Miss Mayra también. Miriam, muchas gracias. Susana, ¿verdad? Elda. Si ya van en el examen, yo asumo que también ya completaron, ¿verdad? Mr. Carlos Regalado. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias. Bien, perfecto. Examen. Excelente. Les felicito, ¿verdad? Y les animo a los demás igualmente a progresar, ¿verdad? Ahí en la plataforma. Recuérdese que propongámonos por lo menos para este fin de semana, que recuérdese que mañana no tenemos sesión ni sábado ni domingo, propongámonos como mínimo tener completa la sección 3 y el examen de medio curso, como mínimo, ¿verdad? Pero no le estoy poniendo yo un máximo, es decir, hasta ahí tengo que llegar y ya estuvo, el teacher hasta ahí mencionó. No, ese es el mínimo. Si usted avanza más, démosle, no hay ningún teacher. Problema, ¿verdad? Dígame. Disculpe una pregunta. Fíjese que a mí ya me genera el certificado. En este caso, ¿lo tengo que solicitar o mejor espero hasta complementar el 100%? En este caso, a medida que usted vaya avanzando y a medida vamos progresando con las sesiones, esa parte se iba a activar. Pero le recomiendo mejor esperar indicaciones de mis compañeros de administración para que ellos nos den igualmente, ¿verdad? El contacto o la información es directa de ustedes con administración. Ellos, me imagino, se comunican con ustedes para explicarle el proceso. Igualmente, yo puedo preguntar y cuando sepa información les comento, pero por el momento, dejémoslo en pausa. No es necesario hacer ese proceso en este momento, creería yo. Pero al excelente. Saber, yo les aviso. Y la otra pregunta, teacher, es, digamos, cuando nosotros finalicemos este curso, nos van a deshabilitar la plataforma. Es decir, que ya no vamos a poder seguir practicando. Creo, mire, no quisiera asegurar algo sin estar 100% seguro de la información. Le voy a averiguar y me comprometo que les mando información mañana en el chat de WhatsApp con información. Yo creería que no, pero déjeme averiguar. Porque no tampoco quisiera decir sí o no y no estar seguro de la información porque no quisiera mentirles. Sí, la verdad es que sí está muy bonita la plataforma y yo lo que estoy haciendo es transcribirla, pero está bien larga. Sí, pero en ese caso voy a averiguar, pero qué bien y un punto muy importante que usted menciona, ¿verdad? El tiempo que se está tomando igual para transcribir ejercicios, ¿verdad? Ese es nuestro recurso y usted también lo está aprovechando porque aparte le va a tener respaldo de refuerzo del contenido que usted ya estudiado. Pero le averiguo. Muchas gracias, teacher. Bueno, un gusto. Miss Marisela Arteaga, dígame, ¿sí habrá una pregunta? Veo que tiene su manita levantada. No, era porque ya voy el examen. A nivel 3. Y la felicito. Perfecto, pero ya comenzamos la sección 3. Sí, ya estoy casi acabándola. Perfecto, le felicito entonces y sigamos así con ese arduo trabajo. Muchas gracias. Thank you. Okay, perfect people. Let's get started. Iniciamos. Let's see. On this information. Yesterday. Disculpe que lo interrumpa. Dígame. ¿Qué puedo ayudarle? Un compañero o compañera en el chat que está pidiendo ayuda para entrar, no puede entrar, pero no identifico el nombre. Déjeme ver por acá. ¿Será que me ayudan? No puedo acceder a la clase. ¿Cómo hacer? Bien, muchas gracias por la notificación. En estos momentos me contacto con ella por ahí para darle la indicación. Muchas gracias. Mientras tanto, nosotros igual seguimos con la información que tenemos para esta sesión. Okay. Yesterday we checked information about yes, no questions. ¿Se recuerdan que ayer estuvimos viendo información de las yes, no questions con el verbo to be, ¿verdad?
¿Se recuerdan el orden que estuvimos comentando? At this moment, let's do a practice. Vamos a hacer una práctica. Como ven en pantalla, esto se llama Scrambled Questions, ¿verdad? Como preguntas desordenadas. Les voy a mostrar una serie de elementos que son los elementos necesarios para una pregunta, pero no están en orden. Usted los ve mentalmente, si puede, usted los ordena y me dice cuál pudiera ser la pregunta en base a los elementos que ya tenemos. Vamos a utilizar todos los elementos presentes, solo los tenemos que reordenar. That is the practice. Esa es la práctica que vamos a iniciar. Check on the first one. Elements from you, San Miguel, are. Esos tres elementos, esos elementos tenemos. ¿Cuál será la pregunta? Are you from San Miguel? Okay, thank you. Let's see the question. Thank you. Are you from San Miguel? Thank you so much. And I ask you the question. Let me see. Mr. Carlos Regalado, are you from San Miguel? Are you from San Miguel? Yes, I am. No, I am not. I am San Salvador. I am from San Salvador. I am from San Salvador. Thank you so much. Thank you so much. Let me see, Miss. Let's see. Miss Estela del Pilar, are you from San Miguel? Perdón, me equivoqué. No, I am not. Sería, ¿verdad? La respuesta. I am from La Libertad. Ah, excellent. Thank you so much. Thank you so much. Perfect, perfect. Well done. Let's see on the next one. Check on the next elements. Name, your, is, Juan. Question. Is your name Juan? Thank you. Is your name Juan? That is the question that we have. And let me see Mr. Ruiz. Veo por acá a Mr. Ruiz y le hago la pregunta, Mr. Is your name Juan? Check on the microphone, Mr. Ruiz. Vea, chequea su micrófono para ver si le podemos escuchar. Pues gracias. Ya me escucha. En ese momento sí, Mr. Thank you. No, I am. Okay, thank you so much. Check on this one. Chequeamos en esto. Aunque la pregunta se dirige a una persona, el elemento que estamos haciendo énfasis es el nombre. Y el nombre, usted imagínese que es algo, no es una persona, ¿verdad? Sino que es algo. Lo podemos cambiar por it. En este tipo de preguntas, cuando se refiere al nombre, nosotros respondemos yes, it is, porque sí lo es, pero haciendo referencia al nombre. Ajá. Si yo le dijera, are you Juan, ¿es usted Juan? En ese caso sí puedo decir, no, I am not. No, yo no soy. Pero acá el elemento que estamos incluyendo es, hacemos referencia al nombre. Por eso respondemos, no, it is not. O si fuera afirmativo, yes, it is. ¿Verdad? Porque estamos haciendo, enfocándonos en el nombre en particular, ¿verdad? Así que para que podamos responder por ahí. Y le vuelvo a preguntar, Mr. Ruiz, para que lo practiquemos. ¿Is your name Juan? No, it is. No, it isn't. Ajá. No, it isn't. Thank you. Y después, si usted gusta, puede aportar un detalle extra. ¿Vale? My name is Andy. My name is Andy Ruiz. Thank you. Thank you so much. Perfect, perfect. Thank you. Check on the next one. Chequeamos la siguiente. Ve ahí tenemos más elementos. Your rock is music favorite. Question. Is your rock music favorite? Thank you. Let's check on this one, right? Tenemos diferentes versiones. Veamos por ahí el orden. Thank you. Is rock your favorite music? ¿Será el rock su música favorita? Aquí mismo, igual la pregunta se la hacemos a alguien, ¿verdad? Pero no vamos a responder yes, I am, porque no decimos sí, yo soy, ¿verdad? Respondemos si lo es o no lo es, hablando de algo. En este caso, referencia a la música, ¿verdad? Si yo le preguntara, ¿is rock your favorite music? ¿Cuál podría ser la respuesta afirmativa? Yes.
Excellent. Yes, it is. Thank you. Perfect. Yes, it is. Negative, yes. Negative answer. What is your, is rock your favorite music? Negative? No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. Thank you so much. Thank you so much. And let me ask some people. Déjeme preguntarle a unas personas para que lo practiquemos igualmente. Miss, let me see. Miss Elda Serrano, is rock your favorite music? No, it isn't. No, it isn't. Thank you so much. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Let me ask other person. Mr. Edenilson Morales, is rock your favorite music? No, it's not. No, it's not, right? Thank you. That's correct. Using a contraction. Estamos bien utilizando una contracción. No, it's not. Thank you. And let me ask the last person. Let me see, Miss Doris Mena. Is rock your favorite music? Hello, Miss Doris. Okay, no problem. Let me choose other person so we can practice. Miss Carla Alfaro, is rock your favorite music? No, it's not. No, it's not. All right. Thank you so much. Thank you so much. Perfect, perfect. If you see on this one, we are making confirmations. That is the purpose of yes, no questions. Si ve por ahí, en todas las preguntas que hemos utilizado, son de sí o no, y esas nos sirven para confirmar cierta información que tal vez usted quisiera averiguar o de algo que usted ya tiene cierta noción, ¿verdad? Diferente, y esas preguntas las vamos a ver ahora, que yo le diga cuál es su música favorita y no me va a responder sí o no, sino que me va a dar un detalle más, ¿verdad? Hablando ya información más general, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Pero ahí, en este caso, nos sirve para confirmar información. Check on the next one. Different elements. In, happy, you, English, class, are, the. What is the question? Aquí ya tenemos más elementos. Miren, un solo con solo chorizo de palabras que tenemos para ahí. But tell me, what could be the one? Are you happy in the class English? The English class? Are you happy class? Ah, perfect. Are you happy? Ahí vamos happy. Bien. Are you happy? Are you happy in the English class? Right? In this case, what could be the possible affirmative answer? Affirmative answer for this one? Yes, it is. Thank you, Angel. Thank you so much. En este caso, la pregunta sí la podemos responder con yes, I am. ¿Verdad que si usted está feliz en la clase de inglés? Usted dice, sí lo estoy. Yes, I am. Right? O la negativa sería, no. No, I am not. No, I am not. Let's practice. Julio Cesar, are you happy in the English class? Yes, I am happy in the class. Okay, thank you so much. Thank you so much. Just double checking. Estamos chequeando, ¿verdad? Let me see. Mr. Carlos Regalado, what about you? Are you happy in the English class? ¿Está contento en la clase de inglés? Yes, I am. Yes, I am. Thank you so much. Thank you so much. Let me ask another person. Miss Mayra Romero, are you happy in the English class? Yes, I am. I'm happy in the English class. Thank you. Very complete answer. Una respuesta muy completa con mucho detalle. Excelente. Thank you so much. Perfect, perfect. Now, in the WhatsApp group, I shared this conversation to you, right? En el grupo de WhatsApp, por ahí les compartí una captura de esta conversación que tengo en estos momentos en pantalla. ¿Me confirman si la recibieron, por favor? ¿La recibieron por ahí? Yes, sí. Yes. Okay. Perfect. Thank you so much. Yes. Thank you so much. Excellent. If you didn't,
you can take a screenshot or you can take a picture at this moment, right? Si usted todavía, espero que todos estemos, seamos parte del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y entonces yo asumo que todos la recibimos. Si no, por si el momento no tiene acceso a su WhatsApp, puede tomar una captura de pantalla o una foto a lo que estamos proyectando, pues para que usted la tenga con usted, ¿verdad? Para que podamos practicarlo y así pues maximizamos el tiempo de práctica. ¿Ok? Check on this one. Tenemos una conversación en la cual el objetivo es poner en práctica las yes, no questions. Vea por ahí la conversación. Se la voy a leer. Inicia. Hello, are you from El Salvador? Hi. No, I am not. I am from. Y vea por ahí, yo incluí un complemento. Eso va a ser opcional y ustedes van a tener la libertad de cambiarlo. Check on this one. No, I am from Korea. Great. Diciendo, okay, qué bien. ¿Is Spanish your first language? ¿Y es el español tu primer idioma? No, it isn't. My first language is, si estoy hablando del país Corea, ¿cuál será el idioma? Korean. Korean. Thank you so much. That's perfect, ¿verdad? My first language is Korean. Are your parents from, in this case, from Korea too? ¿Y sus papás son también de Corea? No, they aren't. They are from El Salvador. Interesting. See you later. Tenemos una conversación cortita por ahí. En los elementos que yo le puse en verdecito que fueron apareciendo en la conversación, usted va a tener la libertad de cambiarlos. Ya vimos la información de países y usted ya revisó la información de los idiomas. Entonces usted tiene la libertad de cambiarlo. Por ejemplo, si le dice, no, I am from France. Soy de Francia. ¿Cuál será el idioma de Francia? El francés. French. French. El francés. French. Ajá, thank you. ¿Pero en inglés? French. El French. 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 Exacto, French. Excelente. Yo pensé que me iba a decir el pan, pero no, no. Ah, va pues, va pues, va pues. Ah, ok, thank you. But that's right. You say French. ¿Verdad? Ese es el caso que yo escogí del país Francia. El idioma es francés, ¿verdad? Entonces yo ahí iría cambiando, ¿verdad? Right? France, French y después el país. Teacher. Dígame. Teacher. Dígame, le escucho. Hola, hola, probando sonido, ¿me escucha? Si yo escogiera Costa Rica, ¿cómo sería el idioma? Costa Rica, Spanish, hablamos español. Entonces, en ese caso, decimos Spanish. Hola, si yo escogiera Costa Rica, ¿cuál sería el idioma? No sé si los demás me escuchan sí. ¿Me escuchan? Se escucha. Ya probablemente tiene problemas de audio. Le escribo por el chat. Le voy a escribir allá por el chat, ¿verdad? Para que tengamos la información. Okay, thank you so much. En este caso, si hablamos de Costa Rica, ¿verdad? El idioma sería Spanish, ¿no? Costa Rica, Spanish, ¿verdad? Y ahí sucesivamente. Si hablamos de the US, si hablamos de los Estados Unidos, ¿cuál sería el idioma? English. English. Right? The US, thank you, that's fine, right? You say about English. If I talk about Italy, si hablo de Italia, ¿cuál sería el idioma? Italian. Thank you. If I talk about Germany, ¿y si hablo de Alemania? German, thank you, Marta, thank you. Excelente, German, ok, perfecto. Ya ve, hicimos un pequeño examencito y lo pasaron, perfecto. En el chat se los compartí, ¿verdad? Así si usted desea cambiar un país, puede utilizar otro en lugar de Corea, ¿verdad? Yo utilicé ese, pero por cuestión de práctica. But you are free to change it on this one. At this moment, we will work in pairs. Vamos a trabajar en pequeñas parejas y vamos a tener alrededor de 5 minutos. Va a ser una práctica rápida, pero muy precisa y específica con la información. Vamos a practicar la conversación con un compañero y luego vamos a cambiar. ¿Qué quiere decir eso? Si usted termine, si usted es el participante A en la conversación, cuando finalice, usted cambia rol y después el otro toma el siguiente rol y podemos practicar. Are we ready? ¿Estamos listos? Yes. Okay. Perfect. Yes. Vamos a tener nada más 5 minutos, así que maximizamos el tiempo y de ahí regresamos con más información. Thank you so much. Let's get started. Iniciamos. Thank you. Okay.
Hello, hello. Mr. Osmin, hola, hola. Bien. Okay. Iniciamos, si gustas. Okay, veamos. Inicio yo. Okay. Hello. Are you from El Salvador? Hi. No, I am not. I am from Italy. Red is. Okay. Italy. Italy. Thank you. Italy. El idioma, teacher, de Italia. El idioma, en este caso podemos mantener el mismo, porque usted le va a preguntar si es español y ella le tiene que reportar el idioma del país que escogió. Entonces seguimos tal cual la conversación. Ok. Teacher, Red, ¿sí? Dígame. ¿Y el idioma de Italy? Italian. Italian, ok. Ajá, exacto. Thank you, thank you. Red, ¿is Spanish from first language? No, it is my first language is Italian. Are you planning from Italia too? Mm-hmm. No, they are from El Salvador. Interesting. See you later. Thank you. Thank you so much. Okay. Check on this one. Nada más chequeamos con la conversación de ciertas palabras, ¿verdad? Disculpen que les interrumpa. Chequeamos la pronunciación del país Italy, right? Repeat after me. Hagamos una práctica rápida. Rapidito. Italy. Italy. Right? Italy. El idioma, vamos con Italian. Italian. Italian, thank you. Después con la siguiente palabra, language. Cuando decimos el idioma, language. Language. Thank you. Y la última palabra que tenemos por ahí en la conversación, en la última participación, repita después de mí, interesting. Interesting. Thank you so much. Thank you. Interesting. El énfasis con la fuerza de voz va al inicio, ¿verdad? Pero lo estamos haciendo bien. Cambiamos ahora roles y cambia el país y podemos practicar. Thank you. Okay. Hi, are you from El Salvador? Interesting. See you later. See you later. Okay. Hello, are you from El Salvador? Hi, no, I am not. I am from Mexico. Great. Is Spanish your first language? Yes. Language. Language. No, it is my first language in Mexico. Mm-hmm. Are you parent from Mexico too? No, they aren't. They aren't from. Ahí creo que tenemos que cambiar, ¿verdad? Voy a decir El Salvador, no hay problema. Uh-huh. Oh, okay. They aren't from El Salvador. Interesting. See you later. Thank you so much. Bien, qué bien, qué bien. Nada más para ayudarles por acá, vamos a tener una pequeñita rápida, una rapidita práctica de pronunciación. Repita después de mí, por favor. Language. 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 Thank you. La siguiente. Language. Or language. Language. Como con A más o menos. Language. 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 Yeah. Uh-huh. Language. Thank you. Language. La siguiente. Parents. Parents. Exacto, ahí vamos bien. Parent. ¿Verdad? Are your parents? Parents. Y la última parents. Que vamos a practicar. Interesting. Interesting. En la fuerza de voz va al inicio. Interesting. Interesting. Excelente. Así, exacto. Interesting. Exacto, ahí estamos bien. Perfect. Tenemos la última chance. Cambian roles y practicamos. Y de ahí regresamos a la sala. Thank you so much. Okay. Hello.
Hello, hello. Hola. How are you doing? ¿Cómo vamos con la práctica? ¿Finished? Yeah. Bien, lo hemos hecho como 4 veces. Okay. Les escucho una vez yo y de ahí regresamos a la sala. Muchas gracias. Ok. Hey. Inicio, ¿sí usted? Uh-huh. Hello, are you from El Salvador? Hi, no, I am not. I am from Costa Rica. Is Spanish your first language? Yeah. Are your parents from? Yes. Are your parents from Costa Rica too? Yes, they are from Costa Rica. Interesting. See you later. Okay, perfect, perfect. Thank you. Thank so you. Much. See you later too. Excellent. Thank you. Thank you. Well thank done. You. Thank you so much. We return to the main room. Regresamos a la sala principal. Excelente. Okay. Thank you. Thank you. I see people returning. Thank you so much. Perfect. I think everybody's here. Creo que ya todos regresamos. ¿Qué bien? Perfect. Let's do a short practice. Una pequeña práctica como refuerzo a la conversación que tenemos por ahí. Listen to some words first and then we're going to practice. Vamos a tener una práctica rapidito de pronunciación. Yo les leo las palabras, ustedes escuchan nada más y después yo le doy la oportunidad de practicar. En ese momento solo escuche. Vamos a practicar la palabra en este caso cuando hablamos de idioma, ¿verdad? Lo decimos language. The next one. La siguiente palabra que tenemos por acá es en la participación A. Parents. Cuando hablamos a los padres, ¿verdad? Papá y mamá no decimos fathers. Decimos parents. Esa es la palabra para referirnos a papá y mamá en conjunto. And the last one, la última palabra que practicamos de la conversación sería interesting. La fuerza de voz va al inicio, no tanto en el español. En el español es interesante. Entonces, a veces eso tiende a que nosotros pronunciemos, no le demos el énfasis donde va correctamente, ¿verdad? Pero ahí, interesting. Casi al inicio de la palabra va la fuerza de voz. Now, let's practice. Practiquemos ahora. Repeat after me, please. Language. Language. Parents. Parents. Thank you. Interesting. Interesting. Excellent. Thank you so much. Perfect. Congratulations. Well done. Felicidades. Vamos bien. Perfect. Let's continue. More practice on this part. Let's check on other information that is relevant and that is about numbers and ages. Vamos a ver información acerca de los números y edades, ¿verdad? Vamos a hacer un combo de información con los números para poder reportar la edad. You are going to see, right? You see different numbers on the screen. You see the numbers and you tell me the name of the number, but in English, not in Spanish. All right? Vamos a hacer una pequeñita práctica. Le voy a mostrar en pantalla una serie de números. Usted los va a ir viendo que aparecen en pantalla. Y le voy a preguntar y usted me colabora con decirme el número, ¿verdad? Pero en inglés. No me va a decir en español, right? En English. Let's do the practice. Let me see. Iniciamos con la práctica. Tell me, what number is this? 20 sería 20. En este caso decimos 32. Excellent. 32. Thank you. Next one. What number is this? 24. 24.
You can say, or you can say 20, right? Usted puede decir 20. 20 suena como, 20. Suena, en este caso, el 20 es válido, pero sería como una pronunciación muy británica. En este caso, la pronunciación americana, la mayor cantidad de veces y lo más común, usted escucha, va a escuchar que dice 20. 24. Como que la T perdiera un poco la fuerza de voz, right? 24. Perfect. Next one. What number is this? 13. Thank you. Vea por ahí que la última sílaba lleva un poco más de énfasis. 13. Thank you. Next one. What number is this? 40. 40. Vi que sí han revisado la información en la plataforma o tal vez usted ya los conocía, pero yo quiero pensar que usted va con todo en la plataforma. Thank you. Next one. Siguiente número. 56. El 40 llegamos en la plataforma, entonces, ¿qué pasó? Y el 50 nos perdimos, mucha. 56. Next one. What number? 37. 37. Thank you so much. Next one. Siguiente. 71. Thank you. Two alternatives. Two alternatives. 70 or 70. Right? En pronunciación americana, generalmente la T no va tan pronunciada. 71. 79. Perfect. Next one. 65. Next one. 88. You are correct. 88. Next one. 104. Thank you. Perfect. Perfect. Two alternatives. You can say 104 or 104. Cualquiera de las dos opciones es posible. Generalmente el N se omite, pero no es porque sea incorrecto, sino que por cuestión de practicidad quizás 104. Más rápido, ¿verdad? Thank you. Check on the next one. Number? 16. El teen en todos estos números lleva un poquitito más de énfasis. Porque si decimos 60 es 60. 16 ya hace la diferencia, decimos 16. ¿Vale? Entonces chequeamos la información de esa información. Exacto. Thank you. Check on this one. Y ahí usted tiene en pantalla los diferentes números que usted ya vio en su plataforma. La 40, 50, 40, 60, 50, 70, 70, 90, 100. Thank you. Check on this one. Veamos acá la pregunta. Ahora que ya repasamos la información. Ay, no. Esa no pregunta no gusta. No le gusta. No le vamos a hacer a las chicas, no se preocupe. No, teacher. Porque si no, inventen una. Invéntense una. 15, forever 15. Digo usted, siempre 15. Ah, thank you. Excelente. En la pregunta acá, eso lo utilizamos para averiguar la edad. Nada más un dato interesante. Nosotros en español, ¿cómo decimos la edad? Para reportar su edad, ¿cómo decimos en español? Yo... Tengo. Exacto. Nosotros en español decimos yo tengo. Y si usted me hace una traducción bien literal con el traductor. Teacher, sería mi edad es. Prácticamente. Algo así sería como la interpretación de esta frase. Y aquí es un pequeño dato
en que las traducciones a veces no nos funcionan, no son 100% seguras, porque hay ciertas frases que tienen su equivalente en un idioma y no se traducen literal. Si usted dice, hey, yo tengo, y lo quiero traducir al inglés, usted me va a decir, I have, si es que ya buscó el verbo, I have, pero ese es de pertenencia, no de edad. Para la edad no utilizamos el verbo have. Exacto, utilizamos el verbo to be. Nosotros respondemos de esta forma. Si le preguntan, permítame, Ángel, permítame. Si le preguntan a usted, how old are you? Usted responde, I am, en el espacio que ve, incluimos el número, e incluimos al final, years old, ¿verdad? Como es hoy, de tantos años de edad, por darles una idea si lo quisiéramos traducir. Pero acá es donde buscamos un equivalente de cómo se dice una frase en inglés y cómo nosotros lo decimos en español. En español es yo tengo tantos años. En inglés, I am. Y así es como debemos entenderlo. Hacer relación entre frases y no una traducción literal. Disculpe, Ángel. Tiene la palabra, Ángel. Cuénteme. Sí, gracias. No solo comentar de que all are you, en realidad es una pregunta pero pesada. Pero así lo dice, porque en realidad, o sea, ahí dice, ¿qué tan viejo eres? Literal podría ser, ¿verdad? Literal. Pero recuérdese que, sí, literalmente es así, como, ¿qué tan viejo eres? Si lo quisiéramos traducir bien literal. Pero aquí volvemos a lo mismo de mi comentario anterior, que ya son las frases estipuladas en español. No solo decimos, ¿qué tan viejo sos, verdad? Sino que, ¿cuál es su edad en español? Entonces, este es nada más el equivalente que utilizamos, ¿verdad? Así que no sería tan pesado, sino que es la forma en que el idioma, cómo preguntarle la información en diferente idioma. Ok. Thank you. Practice. Chicas, si no quiere decir su edad, invéntese una, no se preocupe. Aquí no le vamos a decir Dewey en mano, no problem. Thank you so much. Let's la idea es decir que tenemos 15. Tú pues sí, pero no, todas me van a decir 15, 15. No. Let's check on this one. Dígame. Disculpe, cuando dice 101, o sea, ese I, ¿por qué está encerrado entre paréntesis? Porque es opcional. Esto que les comentaba yo, que muchas veces no se utiliza o por cuestión de ahorrarse palabras. Una palabra la gente no lo menciona. Simplemente se puede decir 101 y no hay ningún problema. 102, no hay ningún problema. Gracias. My pleasure. Un gusto. Veamos por acá. Fernando Sánchez, tell me, mister, how old are you, mister? Well, I am 24 years old. Thank you, 24 years old. Thank you so much. Mister Fernando, le voy a invitar a usted que la misma pregunta, how old are you, se la haga a uno de sus compañeros en la videoconferencia. Mencione el nombre, ¿verdad? Digamos, Carlitos, how old are you? Thank you. All right. Escoja la persona, Mr. Fernando. Thank you. Ahorita mismo. How are you? Permítame, Lick. Es que veo tantos nombres, Lick. Una esposa, solo bueno, una. How are you, Nilsson? How old are you, Nilsson? I am 23 years old. Okay, thank you so much. All right. Excellent. Es de Nilsson, choose other person. Escoge una persona más para esta práctica. Nilsson, thank you. How are you, Angel Khan? Thank you. I am 44 years old. 44 years old, right? Thank you so much. Thank you so much. All right, thank you. Ya ve que los chicos fueron buenos y no le preguntaron a ninguna chica, ¿verdad? Para que sí, para que no se sintieran mal, no hay problema. Pero yo veo solo caritas jóvenes, solo veo caritas jóvenes, ¿verdad? Y con mucha energía. Y eso me estamos dichos todavía. Estamos hipotes, ¿verdad? Comenzando por el teacher. I am 15 years old. 15. No. No. Y todas así con cara incrédula, ¿ves? Teacher, qué conservado está. Créanme, muchachos. Qué conservado. Qué conservado.
Eran esta bella de momia, quizás. De música, no, hombre, tranquila. All right, thank you. Let's start. Continuo con información. In this case, we check information with questions with be. Vamos a ver las preguntas que nos sirven para averiguar más información, no tanto una confirmación como un sí o un no. For this one, we have different words. Tenemos diferentes palabras por acá. Por ejemplo, tenemos what, tenemos where who, and how. Right? Esas son las palabras que tenemos. What, where, who, and how. Se le llaman WH questions porque igual la información o la respuesta que usted obtiene es una respuesta de información. Si le digo yo, what is your name? Y usted me responde, yes. Y usted se va a quedar aquí. Bueno, ¿y este qué me está respondiendo, verdad? What is your favorite music? No. No tiene sentido la respuesta, ¿verdad? Ahí ya estructuramos diferente y damos más detalles. Check on this one. Veamos los ejemplos que tenemos rapidito por acá. Se los voy a compartir para que usted los vea. Por ejemplo, tenemos, what is your name? Ahí la pregunta que tenemos por acá resaltada. What is your name? Si me ayudan leyendo la siguiente pregunta, por favor. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Thank you. Where are you from? Next question. Where are you from? Where are you today? Where are you today? Where are you today? Thank you so much. Excellent. Y de ahí nosotros respondemos, ¿verdad? I am fine. I am excellent. I am happy. Different forms. Respondemos de diferentes formas. Check on the next one. Tenemos preguntas. Who? Who's that? ¿Quién es ese? ¿O quién es esa persona? Ah, y tenemos la respuesta. She's my sister. She's my sister. She's my sister. She's my sister. Imagínese que usted anda ahí en el centro comercial, va con alguien y de repente ve, hey, who's that? ¿Quién es ese? Era hablando de persona. Ese o esa, ¿verdad? Hablando de persona. Ah, she's my friend. Ah, she's my boyfriend. She's my girlfriend. Right? She's my love. Ay, mi amor. Ay, a ver, y le puede reportar. Who is that? ¿Quién es esa persona? Tanto presencial como en una foto. Imagínese que usted le muestra una foto a alguien y se dice, hey, who is that? ¿Quién es esa persona? Right? Es lo que entendemos por esa pregunta. My sister. Mm-hmm. Thank you. The next question. Ayúdenme leyendo. Una pregunta. Dígame, dígame. En este primer caso, la pregunta who is that, no es válido decir who is she. Esa sería más específica. ¿Quién es ella y quién es él? Who is she and who is he? Es válido. El that es como sin especificar género, pero refiriéndonos a una persona en singular. Es como más general, pero es válido. Okay. Thank you. The next question. Siguiente pregunta. How is she? How is she? How is she? Vea que el modelo de pregunta se mantiene casi al how old are you. ¿Qué ha cambiado? Nada más el verbo to be y el pronombre que nos referimos, ¿verdad? Pero el orden de la pregunta siempre se va a mantener. Ya solo porque digo she, no es que yo tengo que decir how old are she, porque ya no me pega, ya no entra en juego el she con el are, sino que ahí recordamos las combinaciones de pronombre y verbo to be. How old is she? How old is he? How old are you? Okay? The next one, siguiente pregunta, si me colaboran por ahí. What's she like? ¿Y qué preguntamos ahí? ¿Cómo es esa persona? She's very nice. Excelente. Y ahí tenemos una descripción que puede ser física de la persona, ¿verdad? Alto, bajito, y todas las características físicas que conozcamos, o puede ser también de una descripción de personalidad. Si vea por ahí, dice ese, hey, she's very nice, como siendo una buena persona. She's serious, right? Si le preguntan, imagínense, what's your teacher like? ¿Y cómo es tu profesor? What is your English? He's serious, all the time. Serious, right? Siempre es serio, right? He's happy. He's happy. He's really nice. All the time. Thank you. Alguien escuchó que dijo bastante joven. Gracias.
Thank you. Thank you. Por ahí escuché bastante guapo, ¿será cierto? No, no, no. No, tan bravo, no. Ahí no, teacher, ahí no, teacher. Nick, yo tengo una pregunta, Nick. Dígame, dígame. Y este, ¿y cuándo? ¿Cómo se dice cuándo en inglés? Cuando lo decimos when. When. Uh-huh. When. Esa palabra when nos sirve para información de tiempo, ¿verdad? Si vemos cada uno tiene cierta, cada WH question nos sirve para una información en específico. Si vemos en la segunda del lugar cuando reportamos I am from Canada, utilizamos where, ¿qué quiere decir? ¿Dónde? Exacto. Si quisiéramos preguntar cuándo para averiguar tiempo, entonces decimos when. Imagínense que le pregunto, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ay, ahí usted ya reporta la fecha. It is on. Ya podemos dar la información. Let's see. Thank you, thank you. Check on the next one. Chequeamos la siguiente por acá. Aquí la pregunta es como en plural, ¿verdad? Pero para que vea la información. Y tal vez esta pregunta, who are they, hace referencia a lo que me preguntaba alguien anteriormente, si puedo decir who is he or who is she. Y que yo les mencionaba que es válido. Acá, nada más, optamos por utilizar el pronombre they. Pero igualmente estamos averiguando quiénes son ellos. Who are they? ¿Sí, Velar? ¿Cuál es la respuesta de esa pregunta? Who are they? They are my classmates. They are my classmates. They're my classmates. Son mis compañeros. Thank you so much. Check on the next one. La siguiente pregunta, si me colaboran leyendo, por favor. Where are they from? Where are they from? And the answer, y la respuesta. They are from San Francisco. Thank you, thank you. And check on the last one. La última pregunta que tenemos por ahí. Si me ayudan. What's San Francisco like? Thank you. Thank you so much. In that case, you can ask for a description. Vea que ese modelo de pregunta, cuando utilizamos what, el verbo to be, y en lo último ponemos like, es para descripción, como lo comentaban, una descripción física o de personalidad. La palabra like no está como el verbo gustar que usted pueda conocer, ¿verdad? I like music. Ahí no. Pierde el sentido de esa palabra y solo por cuestión de forma para completar la pregunta, porque ese es el formato, nosotros lo vamos a entender cómo es esa persona. No que le gusta. No tiene ese contexto, ¿verdad? What's San Francisco like? ¿Y cómo es San Francisco? Y vea la respuesta que dan. It's very beautiful. And tell me, what's San Salvador like? Para los que viven en San Salvador, ¿cómo es San Salvador? It's violent. It's beautiful. It's a paradise. Es un paraíso. Thank you. Pero porque ya vamos a ir al cielo después y visitamos ahí. Thank you so much. En varios lugares es bastante peligroso, ¿verdad? No solo por ahí, right? Si yo les preguntara, hey, what is Lago de Coatepeque like? ¿Y el lago cómo es? It's very beautiful. Boring, escucha aburrido para alguno y está correcto, ¿verdad? Va a depender de la... It's so hot, right? Podría ser. Podría dar otra descripción hablando del clima. It's so hot, right? It's so hot. ¿No quieren lluvia ahora? Les mando lluvia. Yes. Not today, teacher. Thank you. Ahora no, teacher. Thank you. Let's check on the next one. Veamos por ahí. Hagamos una última práctica para reforzar esta información de las WH questions. Vea por ahí que tengo en el ejercicio solo respuestas. Vea por ahí las respuestas. ¿Qué vamos a hacer? Are you from? Vamos a tratar de generar la pregunta, pensar qué le preguntaron a esta persona para que diera ese tipo de respuesta. Aquí no estamos preguntando sí o no. Si ve acá, está dando información. ¿Okay? La primera pregunta o la respuesta, they are from the UK. ¿Verdad? Son del Reino Unido. ¿Qué les habrán preguntado?
Where are they from? Where are they from? Una respuesta, una pregunta muy literal. Where are they from? They are from the UK. En este caso es como que yo hablo con alguien y le pregunto por un grupo de personas. ¿Y de dónde son ellos? Ellos son del Reino Unido, right? Teacher, where are they from? Dígame. Ahí está abreviado. Sería UK. Pero UK. Sin embargo, para decirlo completo, United Kingdom. Sería el Reino Unido, United Kingdom. Y es lo mismo que England, lo único que varía políticamente. Prácticamente, exacto. Ahí está como un pequeñito dilema al cual nos referimos. Exacto. Thank you so much. Check on the next one. Vea la siguiente. My first language is Japanese. ¿Qué le habrán preguntado a esta persona? What is your first language? My first language is Japanese. What is your first language? ¿Cómo se pronuncia esa palabra del idioma? Japanese. Thank you. Vea la siguiente pregunta. They are very serious. Ellos son bien serios. ¿Qué les habrán preguntado? What is he? ¿Cómo es él? What is he like? What is they like? What are they like? Elementos fijos, what y like. Lo que puede variar va a ser el pronombre y el verbo to be. No me sirve el is porque ¿pero por qué like? Porque el like es solo por cuestión de forma para expresar la idea. Eso va a ser una expresión fija para averiguar cierta descripción de algo. What are they like? Thank you. Check on the next one. Raúl and his family are from Guatemala. ¿Cuál habrá sido la pregunta? What are they from? Where are Raúl and his family from? ¿De dónde es Raúl y su familia? They are from Guatemala. Teacher, una pregunta. Parents únicamente papá y mamá. Sí, papá, mamá. Tío, primos, es family. Ahí es, ya cambia la palabra del vocabulario, ahí sí, pero parents es exclusivo solo papá y mamá. Si hablamos de alguien familiar suyo, podemos decir relative. Y eso sin especificar qué relación tiene usted con esa persona, si es tío, primo, relative es bien general. Como decir, es mi familia. Uh-huh. Ah, ok, gracias. Thank you. The next one. Number five, he is the new math teacher. Él es el nuevo profesor de matemáticas. ¿Qué habrán preguntado? Who is he or who is that? ¿Quién es él? Ah, excellent. Thank you. Number six, Carla is 26 years old. ¿Qué habrán preguntado? How old is Carla? Y tenemos la respuesta. Carla is 26 years old. And the last one. Vamos a la última. New York is a beautiful city. ¿Qué habrán preguntado? What's New York like? Recuerde que ahí preguntamos el what y el like. Esos son los dos elementos fijos, ¿verdad? What's New York like? Y ya tenemos la respuesta. New York is a beautiful city. Okay, thank you so much. Any question? ¿Alguna pregunta? No. Not at this moment. Clear. Claro, claro. Yes. Perfect. Thank you so much. Thank you. Because of time, we're going to stop here. ¿Verdad? Por cuestiones de tiempo, ya se nos fue volando casi la hora. Vamos a finalizar la sesión de este día. ¿Okay?
Les animo a seguir trabajando en su plataforma. Recuérdense que mañana no tenemos sesión, nos vemos hasta el lunes, ¿verdad? Tenemos un fin de semana largo de inglés, pero usted queda con la invitación y el compromiso de adelantar su plataforma, mínimo terminar sección 3 y hacer el examen de medio curso. Si usted puede avanzar más, denle, denle con todo. Okay. It was a pleasure. Okay, thank you. Have a good night. Yes, teacher. Teacher, le puedo hacer una preguntita. Dígame. Dice book back en una de las de los ejercicios que están en la plataforma, pero era bash back, creo yo, no entendí. Si gusta ese tipo de pregunta, me la puede hacer por WhatsApp y ahí le voy a asistir mejor. Ahí le doy. Gracias. Bueno. Good evening, teacher. Bye. Good night, teacher. Yes, see you.